Guatemala podemos encontrar muchos lugares muy, pero muy hermosos. Lugares que son muy visitados por los turistas. Lugares en los cuales disfrutan de su belleza, su hermosura. Pero hay gente que también aquí en Guatemala visita muchos lugares, ¿verdad? Pero también nosotros nos olvidamos de esos lugares los cuales son muy olvidados. De esos lugares que cual yo te quiero hablar el día de hoy son como por ejemplo el basurero, que es un lugar muy bueno, un lugar que me llena mucho de alegría visitarlo, porque es uno de los lugares muy favoritos para mí, porque puedo demostrarle el amor que ellos necesitan, también puedo darles mi cariño, mis abrazos, todo mi aprecio, el cual me llena mucho de alegría al estar apoyando a los niños, al estar jugando con ellos, conviviendo con ellos. Eso me llena de alegría en mi interior, ya que ellos lo necesitan mucho. Déjame decirte que toda esa gente trabaja en verdad todo el santo día, buscando cómo reciclar latas, buscando cómo reciclar cartones para poder venderlos, y así ellos pueden conseguir algo de dinero para poder obtener sus alimentos. Y déjame decirte que ellos solo comen 2 tiempos de comida al día. No solo 2 tiempos, imagínate, hay días que ellos solo comen 1 tiempo. Y imagínate, y a veces nosotros nos quejamos de lo que tenemos y creemos que no es suficiente para nosotros. A veces nosotros tenemos algo que no nos gusta y lo desechamos sin pensar que hay alguien en el mundo que en verdad lo necesita. La pobreza no solo existe acá en Guatemala, sino que existe en todo el mundo. Y la pobreza no es por falta de economía, sino que por falta de oportunidades. La oportunidad lo podemos tener nosotros, la oportunidad lo puedes tener tú. La oportunidad no solo es de dar dinero, sino que la oportunidad es de dar amor, cariño, un abrazo a aquella persona que en verdad lo necesita. Como las imágenes que estás viendo en este video, donde los niños en verdad sonríen, donde las personas están ahí conviviendo con nosotros, están felices. Imagínate, a mí me llamó mucho la atención esta iglesia. Quiero comentarte de la iglesia Vida Real. La iglesia Vida Real ha dado su generosidad a estas personas, no solo con darles amor, sacarles una sonrisa, sino que también llevarles un plato a cada uno de ellos. Imagínate, 150 platos de comida. Y esta vez tuvimos la oportunidad de haber hablado con el pastor Walter. Y quiero que veas esto. Hola, mi nombre es Walter Guerra, soy pastor de Iglesia Vida Real, junto Puerto Barrios. Como ustedes pueden ver, esta actividad de traer alrededor de 150 almuerzos para adultos y niños, es una actividad que estamos haciendo ya alrededor de unos 4 meses a través de un programa de la iglesia que se llama I-58, derivado de Isaías 58. Y damos gracias a Dios porque algún tiempo pensábamos venir acá y creíamos que era complicado, pero ya al hacerlo Dios nos ha bendecido, ha sido una gran experiencia, hemos aprendido mucho de esta gente nos ha enseñado grandes cosas y damos gracias a Dios porque nos sentimos privilegiados de poder venir acá. Y porque sabemos de que Dios es el que nos ha traído y nos ha escogido a nosotros y nos ha dado los recursos para poder hacerlo. Entonces damos gracias a Dios y esperamos de que gente se involucre. También estamos abiertos para cualquier persona que nos quiera acompañar. Somos Iglesia Vida Real. Aquí estamos ya terminando, ¿verdad?, de darles el almuerzo a los niños, mujeres y
cuando nos alcanza, pues, varones. Es el ministerio que Vida Real está llevando a cabo aquí de Pastero, comprometidos, ¿verdad?, con apoyar a toda esta persona. Es una obra que Dios nos ha dado, nos ha manifestado y estamos cumpliendo. Buenas, es un privilegio para nosotros estar compartiendo aquí con los niños, con las señoras y también con los hombres acá en el basurero de Piteros, Puerto Barrios y Sabar, y esperamos, como dice hermana Vicky, seguir con este proyecto y que el Señor nos pueda proveer para poder brindarle más almuerzos a las personas y que cada vez se vaya incrementando todo. Un saludo de Iglesia Vida Real. Solo también pudimos hablar con el pastor Walter, sino que también tuvimos la oportunidad de poder hablar con las personas de ese lugar, el cual también ellos opinaron de esta manera. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias, chicos. Muy bien. Dígame, ¿cómo se llama? Gloria Consuelo Pineda García. Gloria Consuelo, mucho gusto. Dígame, ¿cuánto tiempo tiene usted de venir por aquí, al basurero? ¿A trabajar? La mona negra. ¿Tres años? Ay, mira la mona negra. ¿Y cómo se siente usted de todo lo que hemos venido a hacer? Y con los platos de comida, que bueno, no es mucho, pero que los días jueves pues venimos a darles en el nombre de Dios, ¿verdad? Nos sentimos contentos porque ya por este día nos venimos tranquilos. Sin pena. Gracias a Dios y a ustedes que nos están trayendo los sagrados alimentos el día jueves. Y para nuestros hijos también. Y agradecidos también porque, por la lechita que nos traen a los niños. Seguimos agradecidos con Dios principalmente y con ustedes. Okay, muchas gracias. Así que recuerda, no te quejes por lo que tú tienes. Más bien, sé generoso. Si tú tienes ahí en tu casa algo que ya no estés usando, algo que en verdad tú lo quieras tirar, piénsalo antes. Si tú tienes zapatos que ya no estés usando, si tú tienes ropa que no estés usando, o alguna cosa, juguetes, no sé, piensa en esas personas que en verdad lo necesitan. Esas personas que en verdad necesitan tu ayuda. Bueno, así que este fue el video de esta semana. Si te gustó, puedes darle like. También puedes compartirlo con tus amigos para que también puedan unirse en oración con nosotros y así para que estas personas puedan tener una vida mejor. Así que si quieres, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube como La Onda Bolsa y también puedes seguirnos a través de Facebook y Twitter. Así que esto es La Onda Bolsa, reciclando vidas para Cristo. Y recuerda que la pobreza no es por falta de economía, sino que por falta de oportunidades. Y la oportunidad eres tú.